Soy abogado por el estado de California y el día de hoy me gustaría hablarle de los procesos civiles. A muchas personas a veces se ven envueltos en problemas, ya sea con otras entidades financieras o con otros particulares por diversos temas y se ven obligados a tener que ir a corte para poder obtener una compensación. En este caso, los procesos civiles son muy comunes en los temas civiles, especialmente en lo que son lesiones personales. Si son lesiones personales producto de un accidente, usted está protegido por la ley. Y cuando son accidentes vehiculares, usted inicialmente tiene que ir donde el seguro y solicitar al seguro que haga una investigación para que le pueda cubrir sus gastos. Y los gastos que van cubiertos son sus daños personales, tanto físicos como mentales a través del Pain and Suffering, y también sus daños materiales en el auto que usted tiene. Si es que su auto ha sido dañado, entonces es el seguro de la persona que tuvo la culpa la que tiene que cubrir. Pero en algunos casos los seguros no quieren cubrir estas deudas, ya que hay seguros que no son muy buenos y otros seguros que tienen por práctica dilatar o tratar de pagar lo menos posible. Es por eso que es muy importante de que usted vaya donde un abogado y que le pueda dar sus opciones y el valor de su reclamo. Y si es que tiene que irse a un proceso civil, que pueda ayudarlo con eso, ya que básicamente hay dos tipos de procesos: el proceso civil federal y el proceso civil estatal. El proceso civil federal es un poco más difícil de acceder. Básicamente uno accede al proceso civil federal cuando hay algo que se llama diversidad de ciudadanía, o si no, cuando hay un reclamo federal. Cuando el accidente es producto al del quebrantamiento de una ley federal, entonces eso satisface el requisito para que uno pueda ir a la Corte Federal. Eso es poco común en los casos de accidentes, especialmente vehiculares, porque son esencialmente reclamos de ley estatal. Pero si usted entra en un accidente con un ciudadano de otro estado o de otro país y su reclamo es por más de $75,000, entonces usted cumple con los requisitos para irse a la Corte Federal. Entonces, en algunos casos, uno opta por irse a la Corte Federal cuando el accidente ha sido en el estado que no es el de uno. Entonces, si usted está de viaje o de visita o vacaciones en un estado o en un país que no es el de usted, básicamente va a ser un estado o si no uno de los países que son parte de la Unión, como Costa Rica, entonces usted tiene el derecho a irse a la Corte Federal, siempre y cuando el reclamo sea por más de $75,000. Lo más común es que los reclamos se hagan en corte estatal, y la corte estatal acepta todo tipo de reclamos, ya sean con ciudadanos de otro estado, de otro país o ciudadanos del mismo estado. Es una corte que tiene jurisdicción muy amplia sobre la mayoría de reclamos. Entonces, si usted se va a la corte civil, ya sea porque el seguro no le quiere pagar sus daños, entonces es muy importante que usted esté representado por un abogado que esté familiarizado con las reglas civiles, ya que en los procesos civiles el remedio principal es dinero, y hay fechas y tiempos básicos que cualquier abogado debe seguir para que se pueda llegar a un óptimo resultado y al máximo de recuperación de dinero.
ya que inicialmente usted tiene que meter el reclamo y lo mínimo que tiene que hacer al iniciar el reclamo sobre lesiones personales es indicar quiénes son las partes envueltas, quién es usted, quién es el demandado, luego argumentar cuáles son los hechos básicos, bajo qué teoría está demandando y qué es lo que quiere usted, que básicamente va a ser dinero, cuánto. Con respecto a la cuantía de reclamo, no es necesario en los procesos de lesiones personales que usted indique desde un inicio en la corte cuánto es lo que va a reclamar, ya que cuando uno tiene un accidente, lo primero que tiene que hacer es recibir atención médica. Y si usted no cuenta con un seguro, el abogado le puede proveer el tratamiento sin costo hasta que haya una sentencia final en su reclamo. Este tratamiento muchas veces se da incluso durante el proceso. Entonces no se puede cuantificar el valor del reclamo hasta que el paciente termina, en este caso la víctima termina con el tratamiento. Entonces cuando la víctima termina con el tratamiento, entonces ahí recién emite un statement de los damages, que le dicen acá en inglés, que es básicamente una contabilidad indicándole a la corte cuánto es el monto de lo que usted está reclamando en base a los tratamientos, en base a los daños materiales y en base a los daños físicos y emocionales que puede haber recibido producto de la lesión. Entonces, si el seguro no quería pagar o quería pagar poquito y usted demanda a la otra parte, tiene que demandar al chofer que tuvo la culpa, entonces la corte va a emitir una sentencia inicialmente. Después de que somete el reclamo, va a haber una etapa de pruebas. En la etapa de pruebas se pueden hacer preguntas o deposiciones en la otra parte para determinar quién tuvo la culpa y por qué no quiere pagar el seguro. El seguro tiene que estar incluido también dentro del reclamo porque es el obligado a pagar. Entonces, una vez de que se hace eso, se culmina con la etapa de pruebas para luego ir ya al juicio. En el juicio es muy importante de que esté representado, ya de que hay reglas de evidencia y en algunos casos es muy difícil ingresar la evidencia. Entonces tiene que estar usted familiarizado con las reglas de evidencia y cumplir con ellas para que lo que usted presente que sustenta su reclamo sea admitido. Y una vez de que es admitido, el juez pueda fallar en base a la información que se creó en el expediente. Tiene que tener en cuenta de que el juez no lo conoce, no sabe qué pasó, entonces es muy importante que lo que usted argumente esté sustentado por evidencia dentro del expediente. Una vez de que se emite una sentencia, entonces el seguro siempre va a ser el obligado a pagar, y si el seguro no quiere pagar, puede verse sometido, además de los daños físicos, mentales y emocionales que usted puede haber sufrido, se puede ver obligado a pagar daños punitivos por hacer fraude al seguro, ya de que el seguro tenía la obligación inicial, y si se negó de mala fe o de forma fraudulenta, la corte puede ponerle una penalidad que después la víctima puede cobrar para que el seguro no lo vuelva a hacer, y esos montos podrían ser muy altos, ya que para intentar disuadir a un seguro que no lo vuelva a hacer, tendrían que imponerle una penalidad muy alta, ya que los seguros generalmente tienen mucho dinero de por medio que cobran ellos de los dueños de las pólizas. Entonces, una vez que usted va al proceso civil, en muchos casos ya sometiendo solamente la demanda, el seguro transfiere la demanda. Inicialmente la trabaja un ajustador que no es un abogado, y como les digo, en muchos casos lo único que intenta es no pagar o pagar lo menos posible o dilatar el tema. Se lo transfiere a un abogado que representa la firma, y el abogado cuenta con mayor autoridad para hacer una mejor oferta. Entonces, en la gran mayoría de los casos, no se llega a la etapa de juicio y mucho menos emitir una sentencia, ya que durante el juicio los seguros se encargan de negociar, ofrecerle mayor compensación y de cubrir sus gastos físicos, emocionales y mentales, además de los materiales que puedan haber. Y así usted lo tiene, no solo que lo reparen por sus gastos médicos, la reparación de su auto, sino también por los daños emocionales, una compensación, dinero que usted ya puede tener de forma líquida y efectiva. Entonces es muy importante
de que si usted se ve en esa situación, hable con un abogado que evalúen su reclamo para ver si es que usted tiene derecho a una compensación y cuánto estimarían que podría ser esa compensación. Tiene que tener en cuenta que en las consultas, si es que usted se ve obligado a ir contra un seguro o ir contra el otro chofer o de la persona que tuvo culpa, es muy difícil darle una cuantía exacta, entonces generalmente solo son referencias. Y cuando uno está en corte y si usted llega hasta la etapa de sentencia, entonces no se puede garantizar de que usted vaya a cobrar lo que está pidiendo, ya que generalmente la decisión es emitida por ya sea el juez o por un jurado y ellos tienen discreción de otorgar los montos que ellos consideran razonables. Entonces, si usted tiene un juicio, es muy importante de que hable con un abogado, ya que si usted no acciona, hay plazos que pueden hacer de que usted pierda su derecho a recibir una compensación. Y en muchos casos, usted puede perder la oportunidad de recibir el tratamiento que usted necesitaba. Entonces, es muy importante que hable con un abogado. Voy a dejar aquí información valiosa que le puede servir si es que usted se ha visto envuelto en un accidente o tiene un amigo, un familiar que está envuelto en un accidente. Lo voy a dejar en la caja de descripciones. Luego, si ustedes quieren que hable más de este u otros temas, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Lo voy a estar leyendo y voy a seguir dándoles información de lo que ustedes me pidan. Me despido por ahora y nos veremos hasta el próximo video. Muchas gracias por verme. Thank you.